Dime, diga. Buen día, soy Paulo, cariño, pásame con mi novio, si es tan amable. Creo que se ha equivocado usted, ¿vale? Cuando dice equivocado, que no está Juan ahora aquí confuso, en casa. Confuso, estás confuso, aquí no vive nadie. Pero usted, mira, le acabo de escuchar a Juan. No puede ser Juan, es mi pareja y aquí no vive. Diga, Juan, esto es una empresa, esto es una empresa. Diga, disculpe, es que hablo muy poco español, le cuento. Diga. Se ha cortado. Sí, dígame. Vamos a ver, mi novio se llama Juan, que es de Andalucía. Yo soy de Paulo, de Brasil, de Salvador. Sí, pero esto es una empresa, que aquí no vive un novio, ni vive nadie. Pero acabo de escuchar a mi novio, que estaba detrás de usted. No, ese no es tu novio. Dígale que se ponga un momento, si es tan amable. Fran, ponte. Fran. Ponte. Que me ponga cómodo. Si no dice que tú eres novio. Que dice que tú eres novio. Caballero, que está llamándose a un negocio. Ah, buen día, cariño. ¿Cómo estás, mi vida? Soy Paulo, el brasileño, mi amor, que estoy como loco por ver. O vuelva usted a llamar a este teléfono y vuelva a molestar, que no vaya a llamar más. Pero, oye, es que no entiendo bien español cuando hablas deprisa. Que Paulo de Brasil, que te conoció, dice. Conocido. Cariño, que te mando un beso muy grande desde Salvador de Bahía, que eres tan cariñoso. No, mandé. Y que voy a verte a Sevilla. Oh, qué carácter que tiene mi novio. No sé por qué se pone así. No sé por qué están tan celosos, por eso me cuelgan, porque saben que mi novio está detrás y quiero conquistarle. Buen día, cariño, ¿cómo estás? Está equivocado, ¿eh? Cariño, buen día, que soy Paulo, mi vida, ¿cómo estás? Oye. Oye. Sí. Cariño, que se ha cortado, que soy. Te has equivocado, te estoy diciendo. Disculpa, es que no hablo bien español, Venga. Oye, ¿de qué? Que te estás equivocando, que no tienes ningún cariño. Un momento, por favor. Soy brasileño y estoy buscando a mi novio. ¿A tu novio? Pues aquí no vive ningún novio tuyo. Pero disculpe un momento, porque es que tengo un teléfono que para llamarle, que se ha puesto antes de él. Por eso le digo, usted es Paco. No. Mi novio se llama Juan, que es de Sevilla. Se ha equivocado. Cariño, escuche una cosa. A mí no me llame más cariño, por favor. Una cosa, simplemente para decir una cosa. ¿Puedes avisar a mi novio? Sí. Se ha cortado. Te voy a decir una cosa. ¿Se ha cortado o no? Corto yo la llamada y te voy a decir, y me da igual que seas brasileño y de donde estés. No sabes a quién estás llamando. Voy a localizar tu origen de llamada y te voy a detener, ¿te enteras? Pero quiero que hablar con Juan. No vuelvas a llamar a este número. Pero que es mi novio. Dígame. Disculpe, que me he equivocado. Es que estoy mirando el teléfono y me he equivocado. Venga, hasta luego. Oye. Que no vuelvas a llamar aquí. Oye, pero que no puedo volver a coger el teléfono. Pero una cosa.